cuarentena, pero a través de este sistema y de lo que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, llegar, utilizar para poder llegar hasta sus hogares en esta tarde preciosa. Y estamos contentos, estamos regocijados de que Dios nos permite un día más predicar, alabar y glorificar su santo nombre. Yo quiero que usted busque conmigo la Biblia en esta tarde. Vamos al libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, antes de Nehemías. Libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y esta palabra yo quiero que tú la compartas, que sea de bendición, que sea de esperanza para tu vida. La semana pasada estuvimos hablando sobre la recta final, la última oportunidad. Hoy vamos a hablar bajo un tema nuevo y yo quiero que tú me acompañes al libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, libro encontrado en el Antiguo Testamento, considerado como un libro histórico. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Libro de Esdras, capítulo 1, diré, si está en su casa, sentado en su sala del hogar, está viendo esta transmisión a través del televisor, te pido que busques una Biblia, que me acompañes en esta hora. Hay una palabra de esperanza para tu vida en este día precioso. Libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, voz de Dios hecha letra. Y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová es el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en cualquier lugar donde moren, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El tema del mensaje en esta noche preciosa es: despertó Dios el corazón de la iglesia en el 2020. Escuche, dale la mano al que está a tu lado y dile: Dios despertó el corazón de la iglesia en el 2020. Mi alma adora al Cristo de la gloria. ¡Qué bendición tremenda! El tema es: despertó Dios el corazón de la iglesia en el 2020. Hemos orado por la palabra, hemos cantado, y yo quiero que tú compartas este video para que otros puedan recibir la bendición del Padre, una palabra de esperanza en este tiempo, una palabra de fe en este tiempo, una palabra de edificación, y que podamos nosotros ser edificados, que esto llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Bueno, como ya hemos orado, quiero entrar en un poco el trasfondo histórico del libro de Esdras. Es un libro histórico, y este libro nos trata o relata la historia del pueblo de Israel, de regreso del exilio, de regreso del cautiverio a Jerusalén. Esdras significa Jehová ayuda. Pero para darle este trasfondo histórico, yo quiero que usted en este día tenga un lápiz, tenga una libreta. Yo no sé si catalogar este mensaje como un estudio bíblico o una enseñanza o una predicación, pero yo quiero que esta palabra usted la grabe en su corazón, que esta palabra usted la lleve en su mente, que usted la medite de día y de noche, porque yo sé que en su momento va a germinar esa semilla y va a producir fe en tu casa. El libro de Esdras fue escrito por el mismo nombre, por el mismo autor de Esdras. Este hombre era considerado un escriba. Y en el Antiguo Testamento existían algunas profesiones.
Y yo quiero hablar sobre algunas profesiones para que tú entiendas cuál fue la tarea o cuál fue el propósito de Esdras sobre el segundo exilio, el segundo regreso del pueblo de Judá y del pueblo de Israel a Jerusalén. Amén. En ese tiempo el templo estaba destruido. En ese templo estaban en cautiverio por el pecado del pueblo de Israel, por el pecado del pueblo de Judá. En el Antiguo Testamento, para que usted me vaya siguiendo y para que usted, mira, vaya introduciéndose en este libro histórico que es hermosísimo. Cada vez que yo lo medito, cada vez que yo lo leo, hay una palabra de esperanza nueva. Cada día para mí, yo quiero compartir esto en este día precioso. Dice que en el Antiguo Testamento habían varias profesiones. Primero estaban los profetas, que eran los mensajeros. También estaban los sacerdotes, que eran líderes o era el líder religioso en aquel tiempo. También estaban los sabios, que eran gente cerca de los reyes. Y eran gente muy inteligente y también se encontraban los escribas. Escuche bien esto. Los escribas era una persona cuya profesión era detallar las escrituras. Estas personas llevaban sencillamente registros históricos como escribanos. Esta gente se dedicaba a escribir. Esta gente se dedicaba a registrar los eventos del pueblo de Israel. Esta gente se dedicaba a escudriñar la ley, a vivir la ley. Escuchen bien esto. Hombres muy estudiosos que se dedicaban al examen sistemático de la ley judaica para la interpretación y para aplicarla al día a día de la vida judía. Pero no solo esas profesiones se encontraban en el Antiguo Testamento, también podemos encontrar profesiones o grupos o sectas en el Nuevo Testamento. Encontramos los discípulos que eran estudiantes del maestro. Encontramos fariseos, gente que estudiaba la ley. Encontramos los saduceos, gente que era un grupo que no creía en la resurrección de los muertos. Encontramos los celotes, que era un grupo político religioso en contra de Roma. Y también encontramos los escribas, gente que estudiaba y desarrollaba los registros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre la historia del pueblo de Israel. La Biblia me menciona a mí tres deportaciones. Y como le dije anteriormente, yo no sé si en esta hora usted va a catalogar este mensaje como una enseñanza o un estudio bíblico, pero yo te quiero dar un trasfondo histórico para que tú entiendas el mensaje de Dios en esta tarde para tu vida. Yo quiero que tú entiendas el mensaje de Dios porque en estos momentos que estamos viviendo, en momentos posiblemente de ansiedad, posiblemente de preocupación, posiblemente de desesperación, nosotros tenemos que entender a Dios. Y no hay nada más hermoso que el Antiguo Testamento para poder entender a Dios y cómo Dios se comporta, cómo es la manera de Dios pensar, cómo Dios actuaba. Los libros del Antiguo Testamento nos enseñan a nosotros la manera de Dios pensar, la manera de Dios actuar. En los libros del Nuevo Testamento nos enseñan la manera de Jesús pensar. En este caso, el Hijo toma acción. La manera en que el Hijo se presenta, la manera en que el Hijo actúa, la manera en que el Hijo trabaja. Y esto tenemos que estudiarlo, tenemos que analizarlo, porque si queremos entender lo que está pasando en el 2020, tenemos que escudriñar las escrituras. Yo no necesito de un profeta, yo no necesito de alguien que venga con una palabra profética para mi vida, si yo tengo las sagradas escrituras. Y si yo escudriño las escrituras, como dice el apóstol Pablo, que fue inspirada por el Espíritu Santo para redarguir, para corregir, para enseñar, las escrituras están puestas frente a nosotros para nosotros conocer al Dios creador del universo, el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos levantan su mano y dan gloria al Padre? ¿Cuántos levantan su mano y dan gloria al Hijo? ¿Cuántos levantan su mano y dan gloria al Espíritu Santo en esta tarde preciosa? Dale la mano al que está a su lado y dile: Jehová despertó el corazón de la iglesia. Dale la mano al que está a tu lado y dile: Jehová despertó el corazón de la iglesia. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que conocer a Dios. Yo no conozco a Dios si yo no me relaciono con Dios. Yo cuando conocí a la pastora, que fuimos novios, que yo me presenté,
Yo tuve que relacionarme con ella para poderme conocer, para darme a conocer y de igual manera ella darse a conocer. De la única manera que tú conoces a una persona es relacionándote con esa persona. Y en esta hora preciosa yo te recomiendo que te relaciones con Dios todos los días. Para que tu intimidad con Dios crezca. Para que tu relación con Dios crezca. Entonces, viendo lo que está sucediendo en el 2020. Viendo los acontecimientos que estamos viviendo en esta hora. Yo creo que no hay nada más perfecto que escudriñar las escrituras para conocer lo que está sucediendo. Y conocer cómo Dios está trabajando en medio de este caos. Cómo conocer a Dios, cómo conocer a Dios, cómo ver a Dios trabajando en medio de esta desesperación, ver a conocer a Dios en medio de esta situación que estamos viviendo. Entonces, escuche bien, en este trasfondo histórico del libro de Esdras y de este escriba, recuerden que los escribas eran gente que se dedicaban a registrar eventos históricos, gente que se dedicaba a estudiar la ley, gente que se dedicaba a escudriñarla, a estudiarla, a prepararse. Amén. En un momento dado, y esto me trae una porción de la palabra, en un momento dado, Jehová se le aparece a Ezequiel y le dice, cómete el rollo, alaba la gloria de Jehová. Yo creo que este es el tiempo de nosotros comernos el rollo. Yo creo que este es el tiempo de nosotros estudiar las escrituras. Mira, estamos en cuarentena, no podemos salir, no podemos socializar, no podemos relacionarnos con nuestros vecinos, no podemos ir al templo, no podemos ir a nuestros familiares. Yo creo que este tiempo lo tenemos que aprovechar para escudriñar, para relacionarnos con Dios. Yo te recomiendo en esta hora que tú te relaciones con el Mesías, que tú te relaciones con Dios, el dador de la vida. Yo quiero que en este tiempo tú aprendas a conocer a Dios. Yo quiero que en este tiempo tú aprendas a conocer al que envió a su único hijo para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, Esdras, escuche bien lo que les voy a decir, escuche bien. Esdras escribe y relata la historia del regreso del pueblo del cautiverio a Jerusalén. Específicamente en el segundo regreso. La Biblia registra 3 deportaciones a Babilonia. La Biblia registra 3 regresos a Jerusalén. Y posiblemente yo no tome este tiempo porque a lo mejor no lo tengo. Pero en otra ocasión podemos estudiar la historia de los reyes de Israel, la historia de los reyes de Judá. Y podemos escudriñar la historia de Israel como Esdras, Nehemías, los profetas menores, los profetas mayores, los libros históricos, los libros de sabiduría. Pero en este tiempo, ahora mismo, yo quiero que tú tengas un trasfondo histórico del mensaje que Dios quiere traer a tu vida en esta hora. Escuche bien. Se mencionan 3 deportaciones, se mencionan 3 regresos. De esos 3 regresos conocemos que el primero fue Zorobabel, que regresó para reconstruir el templo, porque el templo fue destruido por los babilónicos. Escuche bien, el templo fue destruido por Babilonia, el templo fue saqueado, el templo fue quemado, fue profetizado por el profeta Jeremías y esto se cumple. Entonces, en estas 3 deportaciones hay 3 regresos y dentro de esos 3 regresos hay uno. El primero, Zorobabel, a construir el templo. El segundo regreso, Esdras, el cual regresa con el segundo grupo a Jerusalén. Y el tercer regreso del cautiverio a Jerusalén fue Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero yo te quiero traer esta palabra para que tú entiendas lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, conociendo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Escucho bien, para conocer a Dios hay que estudiarlo. Hay que relacionarse y hay que prepararse. Alaba. Entonces, también tenemos que saber que Dios, escúcheme, Dios trabaja de diferentes maneras. Dios trabaja con el hombre de diferentes áreas. Dios ha trabajado con la humanidad por diferentes áreas. Y entonces, yo quiero traerte que estas tres áreas con las que Dios ha trabajado a través de la historia y específicamente en el Antiguo Testamento. Dios trabajó con juicios, Dios trabajó con disciplina y Dios trabajó con señales.
Y esto es algo que nosotros tenemos que meditar. Esto es algo que nosotros tenemos que entender para poder saber lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, para poder conocer lo que está sucediendo con el coronavirus, para poder conocer lo que está sucediendo con los gobiernos, para poder conocer lo que está sucediendo con la humanidad. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Escuche bien, nosotros tenemos que ir aquí al fundamento. Nosotros tenemos que escudriñarla. Nosotros tenemos que ir al fundamento. No hay otro fundamento. No hay otro lugar. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, en esos últimos versículos: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Porque Dios, escuche bien, Dios no es un hombre, ni un hijo de hombre, para que se arrepienta ni para que mienta. La palabra, cuando Dios la da, se cumple. Cuando hay promesa, se cumple. Oh, yo siento la gloria de Dios en esta hora. Dale la mano al que está a tu lado y dile: cuando Dios promete, Dios cumple. Dale la mano al que está a tu lado ahora mismo y dile: cuando Dios promete, Dios cumple. Entonces, Dios trabaja, ha trabajado en la antigüedad. Ha trabajado en la antigüedad de tres maneras: juicios, disciplina y señales. Déjame explicarte esto, porque ahora mismo hay una confusión. Se han levantado profetas, se han levantado gente por las redes sociales, que lo que vivimos es un juicio, que otros dicen que lo que vivimos son señales, que otros dicen que la mano de Dios está puesta sobre la tierra, que la mano de Dios está puesta sobre la iglesia. Y yo quiero que tú entiendas esto. Yo quiero que tú me sigas con las Escrituras, porque vamos a ver cómo Dios ha trabajado en el Antiguo Testamento con el hombre. Dice la Biblia que el pecado se aumentó, la maldad aumentaba. Y por eso el libro de Génesis, capítulo 6, que hablamos la semana pasada, hablamos sobre Noé y el diluvio. Dice la Biblia en esos primeros versículos del capítulo 6 que el pecado aumentó, la gente se daba en casamiento, la gente no le importaba los estatutos de Dios, no le importaba seguir a Dios, ¿verdad? El pecado aumentaba, la maldad aumentaba, se daban en casamiento, se daban en borracheras. Y entonces Dios, dice la Biblia, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y cuando Él se arrepintió de haber creado al hombre, dice que Dios se arrepintió y que iba a quitar de la faz de la tierra todo animal del campo, iba a quitar todo hombre. Pero el versículo 8 de ese mismo capítulo, que lo estudiamos y lo predicamos la semana pasada, dice: pero halló Noé gracia delante de Dios. O sea, que dentro de la situación en que se estaba viviendo de pecado, Dios halló gracia en Noé. Alaba la gloria de Jehová. Dios halló gracia en Noé. Eso del diluvio es un juicio. Cuando hablamos del diluvio, es un castigo. Por eso vemos que el castigo era el diluvio. Escuche bien esto: el arca era el instrumento de salvación, Noé era el mensajero, el diluvio era el juicio de Dios, y la solución para el hombre era el arca. Pero el hombre no hizo caso. Noé predicó, Noé habló, Noé llevó el mensaje, pero Dios determinó, dentro de su poder y dentro de su soberanía, exterminar todo lo que había en la tierra. A eso se le llama juicio, a eso se le llama castigo. Pero dice la Biblia que Dios halló gracia en Noé, y por ende, dentro del juicio hubo una salvación, dentro del pecado había una solución. Escuche bien esto, se lo voy a repetir: el castigo, el diluvio; el arca era el instrumento de salvación; Noé fue el mensajero; y la solución era entrar al arca. En cada juicio Dios va a dar una solución, en cada situación difícil Dios va a proveer una solución. Está de parte de nosotros si entramos al arca o no entramos. Noé predicó y solamente se salvó Noé y su familia. La gente tuvo oportunidad de salvarse. La gente tuvo oportunidad de no ser castigado a través del juicio del diluvio. La gente tuvo oportunidad. ¿Y por qué yo te quiero hablar de juicio? Porque hay muchos predicando de que lo que estamos viviendo en esta hora son juicios de parte de Dios. Pero
Yo no voy a decir, escuche bien, yo no te voy a decir si son juicios o no son juicios. Yo te voy a dar las opciones bíblicas. Yo te voy a dar lo que Dios ha ministrado a mi mente, a mi corazón. Yo quiero traerte esta palabra para que tú entiendas cómo Dios trabajaba en el Antiguo Testamento. Cómo Dios trabajaba en ese tiempo. Santo, santo es Dios. Para que tú entiendas cómo Dios obra. Dice que el pecado aumentaba y Dios determinó quitar el hombre de la faz de la tierra. Pero halló Dios gracia en Noé y le dijo a Noé, construye un arca. Y empezó Noé a construir un arca. Y yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que usted me siga. Yo quiero que usted vaya a las escrituras. Vamos a probar esto con las escrituras. Libro de Génesis capítulo 6, versículo 13. Escuche bien. Versículo 13 en adelante. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traigo un gran diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Escuche bien esto. Mas yo estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios proveyó una solución. Y Dios le dijo a Noé, construye el arca. Entonces, la Biblia dice en el libro de Mateo que como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, donde se estarán dando en casamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que Noé predicó, Noé dio la advertencia, Noé habló, pero la gente no hizo caso. Entonces, en este tiempo estamos viviendo como en los días de Noé. A la gente no le importa. Hoy día hay un toque de queda. Hoy día hay una ley. Los gobiernos han establecido leyes para que la gente no salga de su casa. Y cuando yo voy, ¿verdad?, al supermercado, porque sí podemos salir a hacer unas compras, yo veo gente en los parques, yo veo la gente andando con una indiferencia. A la gente no le importa, la gente no está pensando. Hay muchos que sí le importa, pero hay otros que les da lo mismo. Hemos visto en las noticias, hemos visto en las redes sociales cómo la gente en el estado de la Florida camina sin rumbo, camina sin fe. Recientemente vi un video en donde un joven salía hablando y decía que a él no le importaba si le daba el coronavirus o no le daba el coronavirus. A él lo que le importaba era pariciar, era irse de party. Estaba en spring break, estaba tomando su tiempo. Viajaron a lo mejor de los estados del norte hacia los estados, al estado del sur de la Florida, para tener deseos carnales, para vivir la inmundicia de este mundo, para vivir el pecado de esta tierra. No les importa, no les interesa. Así estamos viviendo como en los días de Noé. Pero Dios ha puesto una solución, el arca. Dios ha puesto un mensajero. En aquel tiempo fue Noé. En este tiempo es la iglesia. Tú y yo somos los mensajeros. Tú y yo somos los pregoneros del evangelio. Tú y yo somos los pregoneros de este evangelio de fe, de esperanza, de amor, donde decimos que hay una solución, donde decimos que hay una, que hay vida eterna, que hay arrebatamiento, que pronto nos iremos, que pronto seremos levantados. Dios en el Antiguo Testamento castigó severamente la humanidad. Castigó duramente a la humanidad, pero estableció su pacto con Noé. Y la solución fue el arca. La solución fue el arca. Yo te digo en esta hora que los que pronuncian juicios y los que hablan de juicios en este tiempo, y los que predican juicios por las redes sociales, y los que hablan por la televisión o envían mensajes diciendo que esto es un juicio de parte de Dios, yo quiero decirle a esa gente, y yo te quiero decir, iglesia,
que en cada juicio y en este juicio, cuando vimos a Dios trabajando con la humanidad, Dios puso una solución en el arca, y en este tiempo es Jesús de Nazaret. La solución durante este juicio es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es nuestra solución. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el agua que salta para la vida eterna. Yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Iglesia, Jesús de Nazaret es la solución. Si lo que estamos viviendo es un juicio, escuche bien esto. Yo quiero que usted me siga. Yo quiero que usted vaya a estas escrituras. Porque la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vemos la historia de Noé. Y vemos que en ese juicio Dios puso una solución, el cual el hombre ignoró. Y el hombre no hizo caso. Otra manera, para no hacer el mensaje ni muy largo ni muy corto, porque sabemos la historia de Sodoma y Gomorra. Sabemos que Dios, por el clamor de Abraham, Lot y su familia pudieron salir de Sodoma y Gomorra ante el juicio de Dios, donde quemó, donde estirpó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y en ese juicio, Dios tuvo misericordia de Lot. Dios tuvo misericordia de su familia. Yo quiero decirte que Dios trabajó en el Antiguo Testamento con juicio, pero también trabajó en el segundo punto que te quiero traer en esta hora: disciplina. Yo quiero hablarte que Dios también disciplina. Dios juicio, Dios castiga, pero también disciplina. Y escucha bien, porque hay una diferencia entre castigo y disciplina. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver. Ya tú verás. Yo me estoy gozando con esta palabra. Yo espero que tú te estés gozando. Yo quiero que tú vayas conmigo a las escrituras. Yo quiero que tú seas parte de esta bendición. Comparte este video. Como le dije anteriormente, yo no sé si lo quieren ver como un estudio bíblico o una enseñanza, pero Dios me ministraba esto a mi corazón. Dios trabajó en el Antiguo Testamento con juicios, pero Dios también trabajó con disciplina. Y escuche bien, ese es el segundo punto que quiero tocar. La disciplina es una enseñanza. Y el pecado, escuche bien, el pecado del pueblo de Israel fue la idolatría. Dios le dijo a Moisés y le estableció unos mandamientos. Cuando bajó del monte y cuando se le entregaron las tablas, cuando se le entregó la ley al pueblo de Israel, y una de las leyes para el pueblo de Israel era la idolatría, algo que Dios abomina, algo que a Dios no le agrada. Escuche bien esto, porque vamos a entrar poco a poco en el libro de Esdras. ¿Y por qué el pastor está hablando de estos tres, de estas tres maneras de que Dios trabajaba con la humanidad y con el mundo antiguo? Es para que tú y yo entendamos lo que está sucediendo en este tiempo. Porque como dije anteriormente, hay muchos pronunciando juicios, hay muchos pronunciando señales, hay muchos pronunciando cosas sin principio bíblico. Y yo quiero que la iglesia, Centro de Adoración Familiar, y los amigos que nos ven a través de la Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Porque acuérdense que Dios disciplinó al pueblo de Israel por el pecado de la idolatría. Dios disciplinó y enseñó al pueblo de Israel a través del cautiverio. Recuerden que el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Amén, santo Dios. Y mira, vamos a probarlo con las escrituras. Vamos a probarlo con la Biblia. Yo no vengo con cuentos de hadas. Yo no vengo aquí con cuentos de camino. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron, escuche bien, y temieron a dioses ajenos. El pueblo de Israel se fue detrás de la idolatría. El pueblo de Israel pecó delante de la presencia de Dios. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los disciplinó. Porque el padre que ama disciplina, el padre que ama enseña. Entonces vimos que en el primer ejemplo bíblico vimos cómo Dios se cansó del pecado y mandó un juicio, mandó un castigo. Ahora
para la humanidad completa. Ahora estamos viendo una disciplina para el pueblo, para su pueblo, para el pueblo de Israel. No para la humanidad, escuche bien, no para la humanidad, sino disciplinando a su pueblo, al pueblo que él escogió. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, donde le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te haré de ti una gran nación. Haré multitudes, serás padre de muchas naciones, serás padre de una gran nación. Dios escogió a Abraham y Dios escogió a su descendencia para ser su pueblo. Pero ¿qué pasó? El transcurso de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El pueblo pecó. ¿Y qué hizo Dios? Los disciplinó. Escuche bien esto: el diluvio fue para la humanidad. Lo de Sodoma y Gomorra fue para una ciudad en específico. Y ahora vemos a Dios disciplinando al pueblo de Israel por hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y hacer lo malo porque no seguían los estatutos ni los mandamientos. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7, dice: porque los hijos de Israel pecaron. Acuérdense de algo. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se dividió después de Salomón. Después de Salomón se dividieron. 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus se fueron para el sur. En el sur está Jerusalén. En el sur están las tribus de Judá y de Benjamín. Alaba la gloria de Jehová. Eso es una clase de instituto que en esta hora no lo vamos a entrar en eso. Pero escuche bien, los del norte pecaron. Los del norte Dios los entregó a los asirios. Pero a los del sur, como pecaron también, los entregó a los babilónicos. Escuche bien esto, Jeremías. Yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Santo de Dios. Toda esta tierra, Jeremías, profeta mayor, Jeremías, capítulo 25, versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. El pueblo de Judá pecó y Dios los entregó por 70 años en cautiverio. Los disciplinó por 70 años en el cautiverio. Escuche bien esto. La diferencia cabe en que la disciplina enseña y el castigo no. Escuche bien, mira lo que le estoy diciendo. Mira a donde yo te quiero llevar. Mira a donde yo te quiero llevar con esta palabra. La diferencia es que la disciplina enseña y muchas veces el castigo no enseña. La disciplina toma tiempo y el castigo es algo instantáneo. La disciplina es más difícil y el castigo es la ruta más fácil. La disciplina crea una persona moral, mientras que el castigo no. Yo recuerdo cuando yo era joven, o más muchachito, más joven, yo prefería el castigo que me dieran. Porque si me disciplinaban y me encerraban, era más largo el proceso. Alaba la gloria de Jehová. Entonces, en el castigo, vemos que en el juicio, el castigo del diluvio fue algo instantáneo, fue algo espontáneo. Cayó el diluvio, la gente murió y obviamente Dios estableció el pacto con Noé. Pero en la disciplina del pueblo de Israel y la disciplina del pueblo de Judá, Dios los tuvo por años disciplinando, enseñándole a que la idolatría era pecado, a que no seguir la ley, no seguir los mandamientos, no eran de parte, daban consecuencias de irse a otras naciones. Entonces, escuche bien esto: juicio, disciplina, vemos la diferencia con el diluvio, con el cautiverio del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, Babilonia. Ahora bien, hay una tercera parte, hay un tercer método de enseñanza que nosotros tenemos que aprender, y es señales. Escuche bien, iglesia, señales. Iglesia, escuche bien, señales.
Por eso les dije al principio, les dije al principio, tú quieres saber lo que está aconteciendo en el mundo. Tú quieres saber si son juicios o son señales o qué es lo que está sucediendo. Esto, aquí están las escrituras. Si tú entiendes cómo Dios trabaja en el Antiguo Testamento y entiendes cómo trabaja el Hijo en el Nuevo Testamento, vas a entender lo que está sucediendo con nosotros en el 2020. Vas a entender lo que está sucediendo a nuestros alrededores. El problema es que no escudriñamos. El problema es que no estudiamos. El problema es que nos encerramos a escuchar predicadores y a recibir sin validar la palabra que los predicadores predican. Por eso yo como pastor, yo como líder de la iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en Memphis Borough, yo te quiero enseñar, yo te quiero instruir, yo te quiero mostrar para que nadie te engañe. Por eso yo te traigo esta palabra, por eso yo te estoy explicando que Dios en el Antiguo Testamento trabajó con juicio, trabajó con disciplina y trabajó con señales. ¿Qué es una señal? ¿Qué significa una señal? Bueno, una señal significa el indicio de conocimiento, el indicio de permitir deducir algo que no se tiene conocimiento directo. Por ejemplo, cuando vemos el cielo, las señales son para permitir o deducir algo que no se tiene conocimiento directo. Cuando el cielo está gris, sabemos que viene tormenta o viene lluvia. Y asimismo, Jesús de Nazaret nos habla a nosotros en el capítulo 24 de Mateo, donde nos dice, escuche bien, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veéis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Así también, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre. Nadie sabe la hora ni el día en que ha de venir el Maestro. Yo te quiero decir algo. He tenido problemas hoy con la señal, pero yo te quiero entregar esta palabra. Yo quiero que tú entiendas y que aprendas a discernir entre juicios, entre disciplina y entre señales. Amén. Sabemos que si el cielo está gris, sabemos que viene lluvia. Sabemos que las señales están para que nosotros seamos guiados. Y ahora mismo Jesús de Nazaret en el Monte de los Olivos le dice a los discípulos: aprended de la higuera. Cuando la higuera está ready, cuando sus hojas están tiernas, quiere decir que el verano se acerca. Lo que estamos viendo en el mundo entero son señales de que algo va a ocurrir, algo se va a acercar, algo se va a aproximar. Pero entonces estamos viendo cómo la confusión toca a la gente, cómo la confusión está minando, nublando la mente de la gente, de la iglesia, porque uno predica juicio, porque uno predica castigo, porque uno predica señales, porque uno entonces empieza a interpretar lo que las señales que se están viendo. Mira, iglesia, yo quiero que tú te lleves esto para tu casa, que tú lo medites, que tú lo apuntes, que aprendas a conocer a Dios, que aprendas a conocer el Dios que tú le sirves, leyendo las escrituras, leyendo la palabra, entrando en el silencio, entrando en la intimidad con Dios, relacionándote con Dios, vas a poder entender lo que está sucediendo en nuestros alrededores. Nosotros tenemos que entender, tenemos que saber discernir, tenemos que saber poder identificar los tiempos, las sazones. Yo creo que en este tiempo, y yo quiero que los hermanos compartan ahora este video, y si se vuelve a caer lo voy a grabar, porque esta palabra tiene que llegar a los corazones, esta palabra tiene que llegar a las vidas humanas. ¿Sabes qué? Yo creo que hay un despertar de la iglesia en el 2020.
20. Escuche bien, dice la Biblia en el libro de Esdras que cuando se cumplieron los 70 años que el profeta Jeremías profetizó, yo siento la gloria de Dios, que lo que el profeta Jeremías profetizó, que ya le dimos lectura y que ya vimos que Dios los castigó, que Dios los disciplinó y los llevó en cautiverio y dijo que iban a estar 70 años. A los 70 años se cumple esa palabra. A los 70 años despertó Jehová el corazón del mismo rey, no del pueblo judío, no, despertó el corazón de los gobernantes, despertó el corazón del líder de aquel imperio, despertó el corazón de aquella persona, del rey de Ciro. Entonces dice la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, escuche bien, yo quiero que usted vaya conmigo, libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes, los levitas y todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir, edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. El templo había sido destruido. Había sido destruido por consecuencia del pecado de Israel. Ya no había templo, no había lugar donde adorar a Dios. Ahora Dios, después de 70 años, cumple la palabra profética por Jeremías. Cumple la palabra profética de Salomón. Y el profeta Daniel le reclama a Dios cumplido los 70 años. Escuche bien esto. Jeremías profetiza y dice que van a ir en cautiverio 70 años. Daniel, cumplido los 70 años, ora por esa petición, ora por el pueblo, por el pecado del pueblo, y le dice: acuérdate, Jehová, que los 70 años se han cumplido. Y ahora Dios despierta el corazón del rey de Persia para construir casa a Jehová. Yo no sé si lo que está aconteciendo, yo no le voy a dar una interpretación humana. Yo no quiero que tú le des una interpretación humana tampoco a lo que está sucediendo. Vete y enciérrate en tu habitación y pregúntale a Dios lo que está sucediendo. Pero yo creo que hay un despertar en este tiempo. Yo creo que Jehová ha despertado la iglesia, el remanente. Yo no estoy hablando de los que se consideran iglesia y no dan testimonio. Alaba. Yo estoy hablando del remanente. Yo estoy hablando del cuerpo de Cristo. Dios ha despertado el corazón de la iglesia en este tiempo. Si tú quieres ver si son juicios, si tú quieres ver disciplina, si tú quieres ver señales, están ahí. Está ahí. De las tres maneras de las cuales he hablado, Dios nos da un Esdras, capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Yo creo que este tiempo Dios ha despertado el corazón de la iglesia. Yo creo que las señales están presentes. Hemos aprendido de la higuera, hemos aprendido que el verano está cerca. Esa generación, amén, no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Sabemos que dice la Biblia, amén, que en un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero que usted sepa algo, si son juicios, si es una disciplina o es una señal, yo quiero que usted medite, que usted escudriñe las escrituras, que usted vaya a la palabra, que usted pueda interpretarla, que usted pueda tener revelación, que sea una relación tú y Dios, y que esto permita que tú puedas crecer espiritualmente, que tú puedas conocer a Dios de manera especial, que tú puedas decir lo que nos está aconteciendo, que tú puedas conocer los tiempos, que tú puedas conocer los sazones, que tú puedas entender lo que te está rodeando. Amén, santo Dios. Dice la Biblia que despertó Jehová el corazón no solo del rey, sino ahora, versículo 5, de las casas paternas de Judá, de Benjamín, de los sacerdotes, de los levitas, de aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa a Jehová. Edificar casa a Jehová, escúchame bien, edificar casa a Jehová. Despertó Dios el corazón, despertó Dios el corazón de este pueblo, de este rey, de estos hombres, para edificar casa a Jehová.
Escuche bien esto. La Biblia me dice a mí. Yo quiero que usted entienda esto. La Biblia me indica a mí. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Yo quiero que usted entienda la oración de cautividad. Porque cuando se inauguró el templo, el primer templo, cuando se inauguró, que lo inauguró Salomón, que hizo la oración de inauguración, dice Salomón orando: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaran, los lleven cautivos a tierras de enemigos, lejos o cerca, y ellos se volvieren en sí en la tierra donde fueran llevados cautivos, y si convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda alma, amén, desde su cautividad, donde los hubiesen llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, dígase Jerusalén, y hacia la casa que hemos... Cuando Salomón inaugura el templo, él ora ante Jehová. Y le dice: si fuéramos llevados a cautivos, si fuéramos llevados a tierras lejanas o cercanas, y oráramos mirando a la ciudad que tú nos has entregado, orando hacia el templo, orando a la casa que hemos edificado. La Biblia dice que Salomón, cuando hace la oración, establece y dice que tú oirás desde los cielos y escucharás el clamor. Y dice: tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. Entonces se cumplieron estos 70 años. Y mira la oración que hace Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La clave del éxito de Daniel fue la oración. La clave del éxito de poder sobrevivir en el cautiverio fue que él no dobló sus rodillas a Nabucodonosor. Él no dobló sus rodillas ante la estatua. Él no dobló las rodillas ante los deseos, amén, del rey de aquella época, sino que aún en contra de los edictos, en contra de las leyes de Babilonia, este hombre oraba mirando a Jerusalén. Este hombre clamaba mirando hacia el templo. Y dice la Biblia que cuando Salomón lo inauguró, dijo: el que orare, cualquiera que orare mirando hacia Jerusalén, cualquiera que orare mirando hacia el templo, amén, Jehová lo iba a escuchar desde los cielos. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración de Daniel, amén. Cumplido estos 70 años, Daniel le recuerda, amén, a Jehová lo que había dicho por el profeta Jeremías. Y yo quiero probártelo con las escrituras. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 1 al 5. Y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Escucha bien, ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tu desordenanza. Escuche bien esto. Yo no sé si tú puedes sentir la presencia de Dios o si tú me estás captando en este mensaje. Amén. Pero dice que se cumplieron los 70 años. Se cumplió lo que la profecía de Jeremías, lo que el profeta Jeremías había hablado. Se cumplió lo que Salomón, amén, oró cuando se inauguró el templo. Ahora es tiempo. Ahora despertó Jehová el corazón de Daniel y Daniel oró. Daniel se fue a las escrituras. Daniel se fue al libro y vio lo que el profeta Jeremías había orado, había proclamado, había hablado. Y ahora él decide irse de rodillas orando a Jerusalén, orando al templo que ya estaba destruido porque los babilónicos lo habían destruido. Entonces dice que Jehová escuchó y dice que despertó el corazón de Daniel y cumplido las 70 años, los 70 años oró, clamó y pidió perdón, no solo por él, sino también por el pueblo. Yo creo que en este tiempo Dios ha despertado la iglesia. Yo creo en este tiempo que Dios ha despertado un remanente. Yo creo en este tiempo que Dios ha despertado a través de lo que nos está rodeando, a través de este virus, a través de este toque de queda, a través, amén, de quedarse en la casa y no salir, a través de esta cuarentena. Dios ha despertado el corazón de la gente que estaba durmiendo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo ahora. Dios ha despertado como despertó el corazón de Ciro para construir casa a Jehová. Despertó el corazón de Esdra, de los levitas, de los sacerdotes, de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Dios despertó el corazón de esta gente para ir a construir casa a Jehová. Ahora bien, mira dónde va a finalizar este mensaje. Yo quiero que dónde va a finalizar, porque a lo mejor tú te has preguntado, a lo mejor tú estás pensando, pero ¿por qué el pastor me dio un trasfondo histórico de Esdra? ¿Por qué el pastor me habló de juicio, de disciplina, de señales? ¿Por qué el pastor me habló de la oración de Salomón? ¿Por qué el pastor me habló sobre la oración de Daniel? ¿Por qué el pastor me está hablando sobre el despertar que hubo en Persia? Pues yo te quiero decir algo. Yo te quiero decir esto y yo quiero que tú lo recibas en esta hora. Yo quiero que tú lo recibas en esta hora. Dios despertó el corazón de esa gente para reconstruir casa Jehová, para reconstruir el templo. Y entonces fue Zorobabel, fue Esdras, Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. Ahora bien, ya Dios no habita en templos hechos por el hombre. Escúchame bien, Dios no habita en templos hechos por el hombre. Ahora Dios habita en este templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Escúchame bien, es que yo te tengo... Yo sé, toda la transmisión fue cortada, pero yo te voy a entregar esto. Esto que te voy a decir es el mensaje de todo lo que yo te he dicho. Esto que yo te voy a hablar en esta hora es la palabra clave de la prédica o de la enseñanza de esta hora. Escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien. Despertó el corazón para construir casa a Jehová. Estamos en el 2020. Ya Dios no habita en templos hechos por el hombre. Ahora Dios habita en nuestro corazón. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios. Y yo creo que lo que ha sucedido ahora en el mundo entero, Dios ha despertado la iglesia para que reedifique el templo del Espíritu Santo. Hay muchos en esta hora que su templo está sido contristado, ha sido contristado, que el Espíritu Santo ha sido contristado y el templo está vacío. Hay mucha gente que está durmiendo. Hay mucha gente que está durmiendo el sueño de la indiferencia. Hay mucha gente, amén, que no les interesa, que está caminando sin fe. La gente está caminando como si no les importara. Yo creo que en este tiempo Dios ha despertado la iglesia. Dios ha despertado el corazón de la gente. Dios ha despertado el corazón de ese remanente. Yo te quiero decir que si tu templo está vacío, esta es la hora para que vengas a los pies de Cristo. Esta es la hora para que tú levantes tu mano y digas: yo quiero que el Espíritu Santo more en mí. Yo quiero que mi templo sea lleno del Espíritu Santo. Yo quiero, amén, reconstruir mi templo. Yo quiero reedificar mi templo. Yo quiero que Dios entre en mi habitación. Yo quiero que Dios entre en mi corazón. Pero tenemos que reorganizar, tenemos que reedificar, tenemos que reconstruir.
lo que a lo mejor por años, por días, por semanas, por situaciones que han llegado a nuestra vida, nuestro templo ha sido roto, nuestro templo ha sido destruido, y este es el tiempo que Dios ha despertado, este es el tiempo que Dios ha llamado, este es el tiempo que Dios te está diciendo: despierta, 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 despierta en esta hora. Yo no te vengo a decir si lo que nos ocurre es juicio o es una disciplina, pero sí te puedo decir que son señales del arrebatamiento. La Biblia dice que con un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre, dice la Biblia, que como ladrón en la noche vendrá. Amén. Y solamente los que somos sellados con el Espíritu Santo, los que no lo tienen contristado, seremos arrebatados. Yo quiero que tú vayas conmigo ahora a las Escrituras, porque hay gente que está durmiendo y tiene que ser despierta. La gente tiene que despertar. La gente se tiene que levantar. La gente tiene que entender que estamos en los últimos días. Estamos en los postreros días. Estamos en los postreros días, iglesia. Estamos en los postreros días. Es tiempo de hacer lo que hizo Daniel: inclinarse, ayunar, irse de cilicio, irse en ceniza. Hay que hacer lo que hizo Daniel. Hay que orar. Si tú quieres orar frente a la ventana, ora frente a la ventana. Si tú quieres orar en el closet de tu cuarto, ora en el closet de tu cuarto. Si tú quieres orar en el cuarto de tus hijos, ora en el cuarto de tus hijos. Pero llegó el momento de nosotros hacer lo que hizo Daniel en el Antiguo Testamento, cuando se encontraba en cautiverio con los medios. Amén, ¿verdad? Porque primero fueron los babilónicos, después los medios y después los persas, y después se unieron los dos imperios, lo cual nosotros conocemos como los medos y los persas. Daniel se levantó y dijo: voy al libro, voy a las Escrituras. Voy a lo que los escribas escribieron, lo que registraron, lo que se profetizó por el profeta Jeremías. Y dice que el profeta Jeremías profetizó que a los 70 años regresarían a su tierra. Iban a regresar a la iglesia. Y Daniel se inclinó a orar. Daniel abrió ventana. Daniel dijo: Señor, hemos pecado contra ti. Hemos pecado. Se incluyó él mismo, iglesia. Este es el tiempo de despertar y decirle: Señor, perdónanos. Hay que regresar a la oración. Hay que regresar al clamor. Hay que regresar a las vigilias. Hay que regresar al ayuno. Hay que regresar a las Escrituras, iglesia. Iglesia, los tiempos son finales. Iglesia, los tiempos se están acabando. Iglesia, los tiempos se están agotando. Escuche bien. Hoy en el 2020 Dios ha despertado la iglesia. Yo no sé qué tú piensas sobre juicio, disciplinas o una señal, pero Dios ha despertado tu corazón para que reconstruya el templo que habita en ti, el templo del Espíritu Santo. Hoy tú tienes que reconstruir tu templo. Hoy tú tienes que reconstruir tu casa. Hoy tú tienes que reconstruir el altar que fue derribado por Jezabel. Hoy tú tienes que reconstruir el altar que fue derribado por los profetas de Baal. Si lo quieres hablar en términos actuales, tienes que reconstruir lo que el afán del día, lo que las redes sociales, escuche bien, lo que la conformidad, lo que el dinero ha destruido, lo que el trabajo ha destruido. Tienes que reconstruir casa Jehová. Y Dios ha despertado en este día el corazón para que tú vayas y te encierres en tu habitación y busques de la presencia de Dios y te relaciones con Él y te relaciones con el Dios Todopoderoso. Reconstruye el templo del Espíritu Santo. Reconstruye el templo, la casa de Jehová. Ya Dios no habita en templos humanos. Hoy día no podemos ir al templo. Hoy día no nos podemos congregar. Hoy día no nos podemos reunir como hermanos, como iglesia, en un sitio a adorar a Dios. Ahora estamos cada uno reunido en nuestros hogares. Ahora no podemos salir de nuestra casa. Ahora todos somos iguales. No hay blanco, no hay moreno, no hay hispano, no hay asiático, no hay rico, no hay pobre. Amén. No hay mega church, no hay iglesias grandes, no hay iglesias pequeñas, no hay templos grandes, no hay iglesias, templos pequeños.
Yo creo que ha llegado el tiempo que despiertes tu corazón y hagas lo que hizo Daniel, de rodillas, de oración. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y así mismo como el pueblo de Israel fue y regresó a Jerusalén a reconstruir el templo, a reconstruir las murallas y a reconstruir lo que había sido destruido. Yo creo que en este tiempo hay un despertar de la iglesia. Dios ha despertado el corazón de la iglesia. Dios ha despertado el corazón de la iglesia en el 2020. Yo no te pido que tú interpretes lo que te sucede o lo que nos está sucediendo con un juicio de Dios, ni con una disciplina de Dios. Si no lo quieres tomar como señal, no lo tomes. Pero para nosotros conocer lo que nos está rodeando, tenemos que conocer al Dios de Israel. Para nosotros saber lo que está al lado de nuestra vida, lo que está al lado de nuestros corazones, lo que está sucediendo, lo que está rodeando nuestra vida, tenemos que conocer al Dios de Israel. Y de la única manera que podemos conocer al Dios de Israel es relacionándonos con él. El templo del Espíritu Santo en muchos de nosotros ha sido destruido. Yo no sé si el templo en tu casa ha sido destruido. Yo no sé si el templo del Espíritu Santo en tu vida ha sido destruido con deseos carnales, lascivia, fornicación, mentira, adulterio, con los deseos carnales. Yo no sé si ha sido destruido con la pornografía. Yo no sé si ha sido destruido. Lo que hay aquí. Yo te quiero decir en esta hora que ojalá Dios, mi deseo es que Dios despierte tu corazón y que puedas construir casa a Jehová. Aquí, en tu corazón. Dios habita en ese corazón. Si tú deseas al Señor, yo quiero que tú repitas conmigo estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que no me he portado bien, que he fallado delante de ti, que he contristado al Espíritu Santo. Te pido, Dios, que perdone mis pecados, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdóname y te acepto, me reconcilio y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Amén. A través de esta oración, ya eres limpio, ya eres sellado con el Espíritu Santo. Te invito a que sigas buscando de su presencia. Te invito a que sigas buscando de su gloria. Te invito a que escudriñe las escrituras. No sé si lo tomaste como estudio, enseñanza, pero quise traerte cómo Dios trabajó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con la humanidad, para que nosotros podamos entender lo que nos rodea. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García, de la Iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en la hermosa ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Te pido a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Te pido a que le des like a la página de Facebook, Centro de Adoración Familiar, en Murfreesboro, Tennessee. Síguenos. Hay una palabra de esperanza. Hay estudios bíblicos. Hay enseñanza que queremos compartir contigo y que puedas aprender de estas enseñanzas. Amén. Para información sobre nuestro ministerio, nos puede llamar al 615-605-8648 o nos puede escribir a Pastor Ismael García @unllamadounamision.org. Pastor Ismael García @unllamadounamision.org. O simplemente me puedes enviar un WhatsApp al 1-615-605-8648. Estamos contentos de que hayas visto esta transmisión y esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Despierta el corazón, despierta y construye casa Jehová en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta un próximo video, hasta el próximo domingo a las 3 de la tarde, hora este de Estados Unidos.
2 de la tarde, hora centro de Estados Unidos, y 1 de la tarde, hora centro América. Muchas bendiciones y hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga. Te habla el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, para tu familia, te pedimos que nos los hagas saber. Queremos orar por ti. Si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer por mensaje de texto o WhatsApp al 1-615-605-8648. O también puedes enviarnos un correo electrónico al siguiente correo, pastorismaelgarcia@unllamadounamision.org. Nos puede visitar en nuestra página de internet, unllamadounamision.com, y será de gran bendición poder orar por ti. Estamos aquí bendiciendo a través de una palabra de esperanza. Esperamos que esta predicación sea de gran edificación para ti y para tu familia. Compártelo, suscríbete a nuestro canal, síguenos en las redes sociales, y yo sé que Dios hablará a tu vida a través de nuestras enseñanzas. Muchas bendiciones y esperamos que sean bendecidos en el día de hoy.